Y de los más pequeños a los mayores y niños, todos han disfrutado durante este fin de semana de las fiestas del medievo en Sabiote. Una fiesta arraigada que procede de siglos atrás y en donde llegan muchos turistas y en donde, por cierto, participa todo el pueblo. Ya no es una fiesta local. En 6 ediciones ha logrado trascender del pueblo y con muy pocos secretos. Si la gente no colabora, la fiesta se pierde. Cada año esto funciona mucho mejor. La gente del pueblo se esfuerza un poquito más. Junto a la iglesia, una comedia sobre la conquista cristiana de la ciudad. No. Y dejar yo y la tierra de Guadalimar, abandonar yo y el pueblo y de Sabiote. Por todas partes, público, mucho público. Soldados, hidalgos, cardenales, reinas, doncellas y gente que sale del castillo, que busca otras calles y monumentos. Intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Ese es el éxito, que todo un pueblo se vuelca porque quiere poner en valor su patrimonio, su historia, su costumbre. Con tan vasta historia, este año lo han dedicado al momento en el que Alfonso X la declara, en el siglo XIII, muy leal villa. Este año celebramos que se declaró Sabiote como muy leal villa por unos pillajes que venían haciendo desde Castilla los propios cristianos. Un cambio de guardia en el castillo, carrera de caballos, recreaciones medievales, danzas y bailes en el patio del castillo, en la plaza, junto a las murallas o entre casonas. Es muy buena para el pueblo, da mucha economía para el pueblo y la gente lo vive aquí mucho. La gente de aquí y la gente de fuera. Mucha gente participa y donde está trayendo muchas personas de otros lugares de Andalucía, como nosotros, por ejemplo, que venimos de Motril. Da igual si el disfraz se acomoda a un momento histórico o a toda su historia. Lo cierto es que quedan piedras, edificios y patrimonio, y de todo eso, Sabiote se está dando cuenta con una fiesta que aumenta su autoestima. Merece la pena visitar Sabiote en estas fiestas, aunque cualquier oportunidad es buena para visitar esa hospitalidad que siempre tiene la localidad de Sabiote. Van a continuar las noticias, así que no se...